Hola todo el mundo, bienvenidos a Let's Play Fire Emblem Three Houses. En el último episodio terminamos la nueva saga de la vida del estudiante, donde estuvimos entrenando un poco a Mercedes y a Ash, quienes en este capítulo ya estarán listas para la promoción. Van un poco a remolque en comparación al resto, pero estarán bien. Aunque saldrán de aquí, imagino que bastante más a remolque, porque serán nivel 5 y el resto puede que ya sea nivel hasta 7. Tenemos a Pélez como monje para poder usar heals, pero mientras está renderizando el vídeo está pensando, no estoy seguro de si eso no es una buena idea, porque por la maestría de clase. Recordad que cuando plebeyo y noble llegó a maestría, nos dieron una skill y no sé si nos interesa mucho la skill de esto, la verdad. Por otro lado, Dilith tiene proficiencia oculta en fe. Y no sé, siento que podría funcionar. Hagamos algo distinto, ¿no? Es decir, sí, es muy fácil ir por la vida de la espada y todo eso, pero probemos algo distinto a ver qué pasa. Yo creo que estaremos bien, quiero decir, no es como si no pudiese usar espada. Antes de nada, vamos a arreglar esto. Vale, están todos los granos reforzados. ¿Hay alguien que quiera llevar batallón que no? Vale, al revés. Ok. ¿Hay alguien que no tenga batallón que esté interesado? Félix, evidentemente, no. Mercedes no creo que pueda llevar nada que valga la pena. Mercedes querría llevar algo que esté involucrado con magia. Y no puede ir con los magos de Seiros. De modo que por ahora Mercedes se quedará igual. Ah, ya va con los mercenarios. Félix no quiere. Me falta Dimitri. Dimitri aún está en D, tristemente. No quiero darle magos de Seiros, evidentemente. Y el resto no parecen cundir por ahora. Siento que en lugar de coger otro de rango E, que dices, ¿para qué? Podría simplemente esperar a que fuera C. Estará bien. Estará bien. La forja aún no está disponible. Tenemos una misión. Vamos allá. La clase de Zavi debe ayudar a los caballeros que van a sofocar la rebelión del Lord Lonato en el castillo de Gaspard. No se prevé que el alumnado entre en batalla, pero la niebla del camino de Magdred resulta inquietante. Emboscada en Magdred. Nubes Blancas, capítulo 3, Motín en la Niebla, emboscada en Magdred. Es un real honor to accompany such a brave and distinguished knight. None other than Catherine, wielder of Thunderbrand. ¿El filo del trueno? You mean you don't know? My weapon is called Thunderbrand. It's one of the hero's relics. A long, long time ago, the goddess bestowed divine weapons upon 10 heroes, which were passed down to their descendants. It's an honor to wield, but I'm afraid there won't be any chance for that today. Our mission is to help clean up the aftermath, not to fight. Why would Lonato incite such a reckless rebellion? You should know more about that than any of us, Ash. Well, I don't. Lonato never mentioned anything of the like to me. He probably didn't want you getting caught up in his own personal vendetta. Ah, el padre adoptivo de Ash. ¿Qué relación tienen Ash y Lonato? I'm Lonato's adopted son. He raised me as though I were his own blood. He was always so kind. I don't understand. I guess it has to do with Kristoff. How much do you know about the tragedy of Dusker, Professor? Sé muy poco del tema. It's when the king of the Holy Kingdom of Fargus was murdered.
by the people of Dusker. It happened about 4 years ago. It's okay, Catherine. Please, go on. Right. Well, Lord Lenato's son, Christoph, was accused of being involved in that whole awful affair. He was executed by the church. ¿La iglesia ejecuta a los criminales? Speaking from the church's perspective, we simply passed judgment according to our doctrine in place of the kingdom, which was in complete chaos. Whatever the truth behind that incident may be, Lord Lenato has harbored resentment toward the church ever since. Well, to be more specific, his grudge isn't only against the church. It's also against the one who turned Christoph over to them. Report! The enemy is approaching. They can't be avoided. Their numbers are far greater than we predicted. They used the fog to slip past the Knight's perimeter. It looks like our mission just changed, Professor. Everyone, prepare for battle! Okay. Las tutorías permiten que tus alumnos mejoren sus aptitudes. A medida que afinen sus competencias, podrán obtener nuevas habilidades y técnicas de combate. El número de tutorías que puedes implementar e impartir está determinado por la cantidad de puntos de actividad que se indica en la parte superior de la pantalla. Si asignas una tarea a uno de tus alumnos, estos seguirán haciéndola semana tras semana hasta que la cambies. Tras la primera lección del mes, ¡whoops! Creo que estamos todos equipados, como es debido. De acuerdo, recordemos que Mercedes y Ash simplemente quieren subir a nivel 5. Veamos el mapa. A ver, Fiera del Trueno, 13 de daño, madre mía. Con el emblema permite usar Fulgor si ataca. Golpea dos veces. Espache, 19 de fuerza, 18 de velocidad, nivel 7. What? ¡Oh! Me acabo de dar cuenta. Lo de la niebla no es solo algo temático. Hay niebla de guerra. Y aquí va a haber un boss. Hay niebla de guerra. El mapa no parece muy grande. Oh, vaya con la niebla. Pero quiero decir... Oh, ya entiendo. Es porque el mapa asume que estoy del lateral. El mapa... quiere que vayamos en esta, ¿no? Sí, en esta dirección. El mapa está pensado para ponerlo en esta dirección. De ahí mi confusión. Estamos en la parte de abajo. De todos modos, viéndolo un poco a través de la niebla de guerra, no parece un mapa muy grande. No parece un mapa muy grande este. A pesar de que esto pueda parecer lo contrario. En fin. Sylvain, ¿quién te ha dado permiso para salir de aquí? ¿Quién te dio permiso, Sylvain? Puedo llevar hasta 10 unidades, no he reclutado a nadie. ¿Quién te dio permiso para eso, Sylvain? Xavi, tenemos antorchas por aquí, ¿verdad? Ups. Coge la antorcha. También le daremos una antorcha a Dudu. Ya que Dudu va a ir en la vanguardia. Ah, solo tenemos una, pues nada, que la lleve Dudu. Ya que él va a ir en la vanguardia, que nos muestre lo que va a haber delante. ¡Vamos allá! Derrota al comandante enemigo. Dimitro, tu unidad Xavi, caen. With this fog, it's impossible to tell where the enemy might be, or how many of them there are. The enemy could be trying to surround us, but they shouldn't have enough soldiers to form a tight circle. Take down anyone who breaks through the fog, and let's push through!
shouting from within the fog. It seems the knights are already battling. Proceed with caution. Wait for them to enter your field of view. Visibilidad reducida. Cuando la batalla se libre en un campo cubierto por la niebla, tus unidades solo podrán ver a enemigos muy cercanos. Ten en cuenta que el movimiento de tus personajes podría verse limitado si en su camino se interpone un rival oculto por la niebla. Puedes ganar una recompensa si evitas que las tropas aliadas sufran muchas bajas. Procura que no tengan que retirarse. Valen. Dudu. Ven aquí. Y usa la antorcha. Y míratelos. ¿Quién tenemos ahí escondido? Vale, Ingrid. No llegarás. Shit. Nadie llega de verdad. I'll cut through. I'll give it my all. Here we go. Stay focused. I'll go. Here goes. No voy a poner a Aned en rango de un pavo con hacha. Au. Yoink. Just gonna do nothing while you try to kill our lord? Why, Lenato? Why did you drag so many others into this? Oh! Yoink! Yoink! Madre mía, el daño. Vale, ¡ey! ¡Sé que estás aquí! ¿Really? Vale. ¿Dónde estás? Aquí. Dale el pocho. Lord Lenato doesn't deserve such sadness and anger. Now it's your turn to suffer. ¡No vas! ¡Gana un poquito de experiencia! A ver si logramos que llegues a nivel 5 en esta misión. Vale, Aned, remátalo. Más que nada porque Mercedes no va a llegar a ningún lado. ¡Vamos! ¡Get lost! ¡Fogen! ¿Qué hace tu emblema, por cierto, Aned? No me he parado a fijarme. Puede evitar que consuma usos de ataques mágicos. ¡Oh, nice! Solo he gastado un uso a pesar de doblar. Vale. Vale, Mercedes, ¿no puedes hacer mucho más? Ya está el físico. My thanks. Ya está ese físico ahí. ¡Félix! ¡Delete this! Golpear y eludir. Imagino que te dará evasión 70 metros de vuelta. Vale, es un arquero, de modo que no hace falta ni preocuparse tanto. Oh, y tenemos estos guantes de hierro mejorados. ¡Yoink! ¡Con permiso! ¡Soy un healer con espada! Me aumenta también la proficiencia de espadas, de modo que no veo ningún problema con ese setup. Vale, Félix, aquí. Hecho. Dudu, ponte en la vanguardia con tu antorcha. ¡Ey! Mira que tenemos aquí. No importa. Tú no llegas a ningún lado. Y tú solo puedes atacar a gente bulky. De modo que, ¡ja! ¡Diviértete!
Y Félix encuentra un arco de práctica. ¡Divertidos! ¡Pinches arqueros! ¡Au! ¡Au! ¡Auch! ¡Close counter! ¡Bendito close counter! ¡Au! ¡Wop! Sabi level up, nivel 7. Magia, suerte, carisma. Sigo sin ganar fuerza en la vida. En 7. RIP! Ingrid level up. HP, fuerza, suerte. En 7 level ups. En 6 level ups. En 6 level ups he ganado 5 veces magia y una vez fuerza. O sea, ¿what? Yep. Vale, con esto Ash está hecho para esta misión. Ash sube nivel. Fuerza, habilidad, velocidad, resistencia. ¡Vuelve a Ash! Ojalá Sabio aprendiese un poco de ti. Curemos a Ash. Ay, Mercedes, se está costando la vida todo, ¿eh? Dimitri, adelante. Cárgate ese. ¡Yoink! Sabe, aprovecha que tienes heals y úsalos. ¡Heal! No me arrepiento de haberla hecho healer, la verdad. Siento que es una buena decisión. Venga. ¡Yuyu! ¡Antorcha humana! ¡Super tanque que eres además! Muéstranos qué hay delante. Ahí hay otro, tío. Ah, oh, mierda, estoy en rango. Shit, estoy en rango del mago. Ups, cagada. Esto es un error. Muy tonto, además, porque ya había visto al mago ahí antes. ¿Qué tiene Félix que tenga? Ah, yo es un arco. ¡Yoink! ¡Ah! Ah, bueno, Félix, llevas un arco porque why the fuck not. Dale uso, dale uso. Eres muy cheto, puedes usar arcos también si hace falta. Ya que tenías el arco, dale uso. Ha venido bien. Vale, esto me da miedo. Esto me da un poco de miedo porque Dudu no tiene resistencia. ¡Ah! Ni tan mal. ¡Wop! ¡Buena! ¿Qué han hecho? ¡Oh! ¡Te doblo! ¡Rip in pepperoni! ¡Batallón nivel máximo! ¡Golpe! ¡Aguante resistencia! ¡Dios santo! Un batallón que da 3 de defensa en total. Yoink. Oh. No importa, tenéis a. A Catherine ahí. Félix. Au. RIP. Oh. Pues. RIP. Física, Félix. No, a mí. Ya curaré yo a Félix. Ya curaré yo a Félix. Está
Santa Mercedes. Sube de nivel de una santa vez. Vale. Ingrid, delete this. Ah, oh, no puedes deletearla así sin más. Vale, en ese caso, Dudu, tira para aquí, sé que hay un pavo que está escondido. Vale. Félix, plántate en su cara y destrúyelo. Antes de eso, Xavi, cura a Félix. ¡Heal! Annette, ven aquí, cura a Dudu. Thank you. Ingrid, tú tienes buena resistencia. Ponte aquí, no puedes, no lo vas a ver, pero si quiere atacarte, o te ataque de frente o se aparta del bosque. Y ahora tú, Felix, haz tu maravilloso delete this. Se movió. Au. Tú vienes a por Dimitri. Yo. ¡Ah, oh, Dimitri! Y arqueros desde la niebla a molestar. Vale. Gasta el último fish. Adelántate un poco. No te adelantes mucho más. No sabemos dónde está el arquero. Dudu, tira para aquí adelante. No te preocupes por el pavo. Usa la antorcha. Desde donde nos están atacando. Ah, tú eres el que me está atacando, vale. Vale, sabiendo esto, sabiendo las posiciones de todos. Mercedes, ven aquí y cura a Dimitri. Competencia al máximo. HP más 5. Vale, hora de empezar a quitar estos pavos aquí en medio. A uno HP, vale. Yoink. Au. Yoink. Le daré el kill a Dimitri. Dimitri remata la faena. Dimitri level up. HP, fuerza, habilidad, carisma. Lord Lenato, please don't die. I am sorry, but did you really think you would get away with this? Vale. Asha avanza, Annette, duelo de magos. ¡Hadouken! ¡Hadouken! Y ahora Ingrid puede rematar la faena. La niebla se disipa tras la derrota del mago oscuro. Parecía que la falta de habilidad era obra suya. ¡Au!
It's you. Thunderstrike Cassandra. It was your wretched zealotry that killed my son. The only name I answer to is Catherine. Prepare to taste the blade of one who serves the goddess. Now you face a knight of Theros! Bueno, esto simplifica las cosas. O no tanto. There's nothing left to hide you or the filthy central church from the judgment of the goddess. Me llama la atención que dos personas se hayan muerto al lado de este boss. Bueno, esto simplificará las cosas. A medias. A ver, Lolo, nivel 8. Paladín de nivel 8. Intocable. No los efectos que causan muerte instantánea. De media el daño infligido por las tácticas. Y canto. Vale. Tiene una jabalina, de modo que... Eo. No te mueves, ¿verdad tú? No. Bueno, sí, esto simplifica... ¡Ey! ¿Qué tal? Eso simplificará las cosas bastante. Oh, Félix no llega al arquero. ¡Ey, Félix! ¡Delete this! Sé que no eres arquero de por sí, pero da igual. Sé que no te uso de arquero, pero da igual. ¡Delete this! Félix, level up. Magia, habilidad, velocidad, resistencia, carisma. Au. Eso, salda y anda. Vale, viendo, a ver. Falta bastante HP. Heal. Venga, ya casi estás, Mercedes. Ánimo. Tira para adelante. Vamos a hacer ronda de heals, ¿vale, gente? Tengo que hacer ronda de heals. Anet, subnivel. HP, magia, habilidad. 16 de magia, nivel 7. Vale, Ingrid está masticada y netamente. Son los únicos que les falta HP. Vale. Vamos a llamar la atención de estos pavos también. Xavi cura a Ingrid. De verdad no me arrepiento de nada de haber hecho a Xavi healer, eh. Cero arrepentimientos de haber hecho healer. Tener heals hasta aquí, tantos heals, es muy conveniente. ¡Venid a por mí, Bruce! ¡Lol! ¡Soy Dudu! ¡I don't give a shit! ¡No me robes el kill! Catherine, sé que estás OP y todo eso, pero please, no me robes los kills. Ah, y a tus colegas que vayan con cuidado. Preferiría que no los matasen si es posible. De hecho, creo que me queda un physic, ¿verdad? Sí, me queda un physic.
En contra de mi mejor juicio, voy a usar el Physic para curar a este tío, para que no lo mate. Por el tema de las recompensas. Con suerte, no lo habré hecho en vano. Mercedes, level up. HP, habilidad, velocidad, defensa, resistencia. Vale, entonces. Félix, ya sabes. Delete this. Oh, no lo deleteaste por completo. Ese no fue un buen delete. No deleteaste como es debido. Heal. Competencia sube de la edad que sube además. Mando 2. ¿Qué te da esa competencia, por cierto? Dios santo, la de cosas que tienes aquí ya. Si se usa una táctica, toca 4 más de daño. ¡Ajá! Hey Ash, hace un buen rato que no estás haciendo nada. Creo que ya va siendo hora de que hagas algo, ¿no? ¡Ay, calla! Ya sé por qué no estás haciendo nada, porque eres nivel 5 y no quiero que subas a nivel 6. Batallón, sube de nivel, golpe. Vale, sí. ¡Ash! Sigue sin hacer nada. Sigue sin hacer nada, Ash. No quiero que hagas cosas ahora. Una espada de hierro más, ¿vale? ¡Hey, Didu! ¡Pásame esta espada! ¿Qué diferencia hay entre estas armas? 6, 5 y más 13. Es totalmente mejor, sí. ¿Vale? Xavi, equípate esta espada forjada, que es claramente mejor. Y cura a Dimitri. ¡Heals para todo el mundo! ¡Heals para todo el mundo! ¡No se mueven! Tú no hagas locuras, que estás low de HP. Cassandra se los va a agarchar a todos. Vale, Dudu, ponte en el bosque. Venid a darle apoyo a Dudu para pelear y todo eso. Mercedes, tú por si acaso. Cura este tío, no me fío un pelo de este. No me fío un pelo de ti. Yit. Total, te da una miseria de experiencia esto. Tú, Ash, recuerda, no quiero que mates, solo quiero que desapoye a los compañeros. Para Ash, este mapa ya ha terminado. ¡Oh! Batallón. Usted acaba de cometer glorioso suicidio. Oh, Dios. Ya. Yeah. No hagáis locuras, que os veo venir. Oh. Bueno, lo iba a matar yo, pero... Tenía a posición para matarle, pero vale. No hagáis locuras que os veo venir. Oh, Dios, al tío que acabo de curar. Es que, ¿cómo está viendo que este tío? Tío, que quiero las recompensas, no me sea suicida. Vale, ¿qué es este efecto de...? No se puede mover, a ver si puedo. Ahí, impide moverse a recibir bonus de batallón. Ew, qué asco. Qué asco, no puedo moverme. A ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué? ¿Cómo quiero plantear ese turno? Para empezar, Mercedes cura a Annette. Y ya está. Ya has hecho tu contribución, Mercedes.
Ya no hay más que puedas hacer realmente. Vamos a ganarlo ahora, sí. ¿Qué son esos tíos aquí? Soldado hacha y el paladín que no se ha movido. ¡Dimitri! Dale. ¿Sabí? ¿Really? Pegasos de Zeus nivel 3, HP, esquiva, aguante, resistencia. Madre mía, la resistencia de los Pegasos. Annette, encárgate de este. ¡Es un monstruo, Annette! 17 de magia tiene. Y que los magos ahora le dan 2 más de magia. Tiene una... Tiene 10... Es que es una pena que aquí no aparezcan los stars con el batallón, pero... Viento... Ah, sí que aparece combinado ya. Magos del reino más 2. Nivel 7, 20 de daño mágico. Maravilloso. Todo tristemente no se puede mover. Y Ingrid tampoco. Vale, Ingrid, coge esto. Arco de práctica y Dudu. Jabalina. ¡Jabalina! Vale, sí. Evitemos que estos tíos se suiciden, ¿vale? Este tío es muy suicida. Evitemos que se mate él solo. Vale. Ah, ya estaría bien tener la conversación con su padre, pero uff. Dimitri al bosque, Xavi al bosque adyacente. ¿No puedo? Pues nada. ¿No puedo ir al bosque adyacente? No. Sois unos locos, vais a ir a... ¿Por qué? No, vais a ir a por supuesto, a por el jodido suicida ese. Y ahora, afortunadamente los dos no pueden ir a por él. ¡Auch! ¡Yoink! ¡Te doblo! ¿Y tú vas a por Dimitri? ¡Au! You. I will be the one to kill you. No other. You have lost all sense of justice. Este tío se va a suicidar contra Katherine. You want to fight me? So be it. I'll send you to meet your goddess. ¡No seas loco! ¿Cómo sabía que este tío iba a querer suicidarse? ¿Cómo sabía que ese tío era un maldito suicida? ¡Heal! Dimitri, ¿puedes matar a Lonato? Tienes una técnica matacaballos. No, no es suficiente. No es suficiente. Me asusta que este tío se suicide luego de tantos heals intentando que no se muera.
y que notas este vaya a suicidarse. ¡Félix! Vale, Dimitri. No veo por qué no hacerlo, la verdad. El boss no me mata de dos hits. Y si puedo coger el objeto, pues mira, mejor para mí. Tiene batallón, de modo que puede. Bueno, no me va a matar. I apologize, Your Highness. It is regrettable that we should cross swords like this. Lenato, I sympathize with your position. I really do. I have no wish to kill you. But I'm afraid you have left me no choice. Please, forgive me. Your Highness, I cannot stop here. For my child, and for the people of Fodlan. If you will not stand aside, then I have no choice but to cut you down. Buena suerte con eso. Al siguiente turno, Catherine te va a hacer un deleteo brutal. Y la unidad gana experiencia. Se ha restaurado un uso de tácticas, no que importe, no tienes tácticas. La cosa de haber hecho esto es que ahora ese tío no va a poder atacar. Catherine va primero. De modo que ese tío no se va a poder suicidar contra el boss. Tristemente Ash no va a poder hablar con su padre, pero bueno. ¡Oh, shit! ¡24 de daño! ¡No esperaba tanto! ¡No esperaba tanto! Quiero decir, a la hora de la verdad no importa, pero no esperaba 24 de daño. ¡You! He hecho esto para evitar que tú hagas eso. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡What the fuck has hecho! ¿What the fuck is happening? ¿What the fuck ha hecho ese tío ahí? ¡Hoboken! Sí, bueno, estás a... es cierto que estás en tus límites y todo eso. ¡Go! Pero nos cargamos al boss. No esperaba 24 de daño de ese batallón. Dimitri, level up. HP, fuerza, magia, habilidad, velocidad, carisma. Lenato, I never thought I'd see Lenato meet this fate. Well done, everyone. Let's gather our troops and go. Tus aliados no han sufrido muchas bajas, por lo que recibes una recompensa de la Iglesia de Seimos. Libro secreto. Icono de la diosa. Ah, nice. Fase superada, emboscada de Magdet, MVP... Félix. No siento que Félix haya hecho demasiado. Pero bueno, su motivación está al máximo. No siento que Félix haya hecho nada del otro mundo ahí, pero bueno. Si ellos dicen que Félix es el MVP. ¿Por qué esto? Lenato was always such a kind man. Everyone in the village was so nice to me, and I killed them. I killed them all.
I had to. I know I had to. I know that. But still, what does that make me? Please, don't beat yourself up, Ash. We did what had to be done. I'm sorry. I shouldn't be bothering you. I'm going to check on the town. I hope my brother and sister are okay. That was my first time killing civilians too. Those who I'm sworn to protect. Las guerras son así. Are you insane? Those weren't knights or soldiers, but fathers and sons. We shouldn't have killed them. We should have found another way. Deberíamos, pero no había otra opción en este caso. Eran las órdenes que nos han dado. Cuando tú seas el que da las órdenes, podremos encontrar otra forma. I'm sorry. It's not fair for me to blame you for the circumstance. I know that if we hadn't done what we did, even more civilian lives would have been lost. At least my mind understands that, but my heart... Professor, those in power, no matter the era, always claim they fight for a just cause. That they take life to protect it. But is it truly okay to take any life you please? All in service of some implacable just cause? No. No obstante, quieras o no quieras, a veces no tienes otra opción. Pero no, no está bien. Lord Lanato didn't take up arms out of a lust for power. He simply believed his cause to be just. Who's to say it wasn't? Dimitri, las guerras no son siempre cosas de justicia. Él creía estar siguiendo la justicia. Pero al hacerlo, está haciendo pasar a mucha gente por sufrimiento. Él perdió a su hijo y estaba dolorido por eso, sí. Pero ¿cuánto sufrimiento estaba causando Lord Lanato? Piénsalo. Maybe we didn't have to cut him down like that. Maybe we could have reached a mutual understanding, found a path of peace. Eso habría estado muy bien, pero no siempre es posible. Tenlo en cuenta. Da igual cuánto hablemos. Él a lo mejor no quería ese acuerdo y ese entendimiento, simplemente quería venganza. No todo es tan maravilloso como desearíamos. No siempre es tan maravilloso como desearíamos. I have to believe that. Perhaps the notion sounds laughable to you. Mere lip service to naive ideals. But I can't believe otherwise. Sorry to intrude, but this incident may be more serious than anticipated. I found this on Lord Lanato. It's a note that mentions a plan to assassinate Lady Rhea. We can't tell who sent it, so the source is suspect, but the content is too disturbing to ignore. We must report this to Lady Rhea right away. I hope that it's nothing. I am glad to see that you have returned safely. The goddess is gracious with her divine protection. But it was not only her divine protection that shielded you, was it? You are just as skilled as I had hoped. El mérito corresponde a mis estudiantes. I am not so sure. I heard some of the students were hesitant about fighting militia. However, we must punish any sinner who may inflict harm upon believers, even if those sinners are civilians. I pray the students learned a valuable lesson about the fate that awaits all
who are foolish enough to point their blades towards the heavens. Our real concern is what Catherine reported, the secret message that was in Lord Lenato's possession. It contained a deplorable plot to target the Archbishop on the day of the Goddess's Rite of Rebirth. The plan seems unrealistic at best, but a threat is a threat. We must maintain constant vigilance. To that end, I would like for you and your students to help with security on the day of the ritual. Estamos a vuestra disposición. That is most reassuring. You have my gratitude. The Rite of Rebirth is of paramount importance. It is when the Church of Seros and its believers unite to pray for the return of the Goddess. The Archbishop and I will be confined to the Goddess Tower once the ritual begins. Of course, the Knights will be on high alert as well. But there aren't enough of them to keep watch on every corner of the monastery. It is far from ideal to be forced to mobilize students, but the gravity of this situation requires that we all bend to avoid breaking. While there is no need to fear for my safety, we cannot turn a blind eye to those who would blaspheme so heinously. With any luck, this will all be for naught. Still, be on your guard. Y bueno, aquí el final del capítulo 3. Esto ha sido todo por hoy en Flash de Fire Emblem Three Houses. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. En el siguiente episodio... ¿Me va a empezar al comienzo del mes? No. Part 1. White clouds. Blue sea moon. The goddess's hasta la próxima. Ahora sí, hasta la próxima.